Son más de las 10 de la noche aquí en la calle Nikolskaya, del centro de Moscú, y la cantidad de peruanos ha aumentado, ya que hoy han arribado muchas más personas de las barras organizadas de la selección peruana que se han sumado y han tomado esta esquina de la calle Nikolskaya para demostrar su aliento a la selección peruana. También han anunciado que mañana se realizará un banderazo a tan solo ya poco más de 2 días de nuestro regreso a la Copa del Mundo, ya que el sábado volvemos a jugar en un mundial cuando enfrentemos a Dinamarca en el Sarans. La barra, se puede ver que hay partes de hinchas peruanos que están un poco más al fondo por la estrechez de la calle. No se pueden juntar en general todos los hinchas en un solo espacio. Hay pequeños grupos a lo largo de esta popular y comercial calle moscovita. No te voy a poner, te voy a decir.
decía Rush, no sé, estaba que decía Rush. Dijo hielo, ese es hielo, Lula. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ese es el ambiente de la hinchada peruana a solo, bueno, incluso a menos de un día ya de la inauguración de la Copa del Mundo, que se disputa el primer partido, el partido inaugural entre la selección local Rusia y Arabia Saudí. Están resguardando una bandera gigante de la selección peruana que desplegaron por aquí. Y bueno, mientras se sigue agrupando el gran número de hinchas peruanos que todavía está presente aquí, siendo más de las 10 de la noche. Afortunadamente no hay un frío muy fuerte, la temperatura se está manteniendo normal. No hay lluvia tampoco, así que al parecer va a pasar mucho tiempo más hasta que se vayan retirando los hinchas peruanos de esta zona, de esta bulliciosa zona. A desplazarlos un poco a donde está el otro grupo de hinchas peruanos. Aquí en medio ese mar de hinchas de todos los lugares de los 32 países clasificados. Es un pintoresco hincha peruano que llama la atención de los locales, también de los visitantes de otros países, por su colorida vestimenta. Repetimos, son más de las 10 de la noche, 8 horas de diferencia. Pero bueno, el clima está fresco, está tranquilo para poder salir a caminar, a cantar un rato, a manifestar el respaldo a esa selección. Fantasma también. Y bueno, como les comentaba, los hinchas locales, atraídos por el colorido de la hinchada peruana, se acercan a tomar sus fotografías, a sumarse al apoyo para la selección peruana. Más hinchas rusos atraídos por la colorida de ese pequeño grupo de amigos que está acá junto para alentar. Vamos a seguir recorriendo. Algunos peruanos con botella en mano
ejemplo, acá hay una gran banderola. Tiene presente en el medio a Ricardo Gareca y también a lamentablemente desaparecido Daniel Peredo, Paolo Guerrero, Renato Tapia, Jefferson Farfán, Edison Flores y Cristian Cueva. Bueno, este es el ambiente que se vive en la calle Nikolskaya, una calle muy comercial, muy pintoresca, también muy bonita, gente decorada. Bueno, acá miren, ese restaurante prácticamente tomado por los peruanos, una bandera puesta en las ventanas, tapando las promociones, pero bueno, así manifiestan su apoyo a la selección peruana, los hinchas que han venido, han recorrido 10.000 kilómetros más incluso, para seguir a Perú en la Copa del Mundo. Hinchas que vienen desde Milano. Aquí comienza a saltar otro grupo de peruanos. Perdón un poco por la bulla, pero bueno, este es el ambiente que se vive en las calles de Moscú, parcialmente tomadas por hinchas peruanos, a tan solo un día, bueno, casi menos de un día para que comience por fin la esperada Copa del Mundo, la Copa del Mundo que va a marcar nuestro regreso a los mundiales tras un largo tiempo de espera. Sí, es muy de acuerdo con ese comentario. Parecería que el partido de Perú se fuera a jugar en Lima, en Arequipa, en Cusco, en alguna ciudad del interior, en la capital, ya que la cantidad de peruanos es increíble.